Bueno, pues buenas tardes. Empezamos la programación de mesas y de debates y presentaciones de proyectos ahora por la tarde aquí en el auditorio del Museo de Povalego. Comenzamos con la mesa que lleva por título Participación ciudadana en proyectos culturales, retos y alcances. Bueno, por hacer una presentación muy sintética, porque la mesa tenemos una hora de duración y tenemos muchas cosas que contar y muchas preguntas que ya tenemos también estructuradas, simplemente quería hacer tres ideas que dieran pie a la mesa, que sirvan de introducción y que además también las quería lanzar a modo de preguntas. No como de una manera directa o literal para que las respondáis, sino para que de alguna manera estén sobre la mesa o floten y, bueno, si en algún momento queréis coger alguna de ellas o hacer alguna reflexión, pues genial, o alguna de vosotros. La primera tiene que ver con una idea que ha estado también, bueno, que ha salido dos veces en estas dos mesas de debate que hemos tenido esta mañana en el auditorio del CEGA, que es esa alusión que ha habido al cuestionamiento del paradigma de la participación entendida como acceso, ¿no?, a unos bienes, unos recursos culturales en detrimento o frente a una visión de la participación activa, ¿no?, o agenciadora o participada también. Esto, yo creo que esta idea conecta con el paradigma de la mediación, en tanto la mediación la podemos entender como estrategias de escucha y diálogo, ¿no?, con los agentes, con los entornos, con las instituciones, con los contextos, con las comunidades y con los lugares. Y bueno, me llevaba también a una cuestión que es la que cuando preparaba el breve texto que acompaña esta mesa en el programa de mano, partía de ella, que es que entendía que en los últimos años había habido una cierta centralidad en estas estrategias de mediación en el ámbito de la cultura. Y de ahí lanzo la primera pregunta, es si consideráis o entendéis que sí que ha habido en los últimos años una evolución en el sector cultural que ha resituado o ha concedido cierto protagonismo a estas prácticas de mediación cultural en las instituciones, en los proyectos, en las convocatorias. La segunda idea o pregunta también tiene que ver con la segunda parte del título de la mesa, que son los retos y los alcances. Y creo que ahí tiene que ver, ahí se estructura a partir de una pregunta que tiene que ver sobre la doble afectación en los procesos de mediación, ¿no? La mediación de alguna manera se sitúa entre la ciudadanía y las memorias, los proyectos, el conocimiento, los proyectos culturales, y la pregunta sería qué capacidad tienen estos procesos participativos de afectar a las personas y de generar verdaderamente, de poder hablar verdaderamente de una agencia, de una autonomía, de una representación, de una autorrepresentación, o por otro lado, en qué medida la participación de las personas, o sea, que las personas se involucren de manera individual o colectiva en procesos participativos, impacta en los proyectos, en las formas de hacer de la cultura, en los procesos, en las instituciones y, por último, también en las políticas culturales. Y la tercera pregunta y la tercera idea es aplicar un poco frente a una cierta neutralidad, ¿no?, de la idea de participación o casi un optimismo en la idea de participación, ¿no?, que parece que hablar de participación siempre es positivo, también resituar, ¿no?, el análisis, ¿no?, en cuanto al propio concepto de participación en un sentido de mirada crítica, ¿no?, y poner un poco el foco en las posibles aristas o facetas que generan también cuestiones o que abren brechas, ¿no?, en lo que es la propia puesta en marcha de procesos participativos, ¿no? ¿Qué supone abrir un proceso participativo? ¿Quién participa? ¿Quién no participa? O una idea, por ejemplo, que salía también en la mesa que tuvimos este año en el séptimo foro Cultura Ruralidades, que celebramos en junio en Tortosa y que también tenía que ver con esta idea de programar con la comunidad, que es en qué medida abrir un proceso participativo o sustentar, ¿no?, una actividad en un proceso participativo es garante de apertura, de diversidad, de pluralidad, de innovación social, de innovación cultural, o en qué medida puede también ser procesos que reproducen
sesgos, esquemas de poder o relatos que ya son preexistentes, que ya existían, ¿no? Bueno, son tres ideas. Si alguno queréis en algún momento también aludir o coger el guante. Y sin más, comenzamos la mesa, que es una mesa en la que vamos a conocer cuatro proyectos. El primero de ellos es Artificial y lo va a presentar Manuel Araujo Montero, que es gestor cultural y técnico de juventud del Ayuntamiento de Rivadavia, en Ourense. Es licenciado en pedagogía y diplomado en magisterio y es el fundador de la Asociación Artificial y el project manager del Festival Artificial desde el año 2007. Pues cuando quieras, Manuel. Bueno, pues primero quería preguntar si todo el mundo aquí entiende el gallego, cuánta gente es de Galicia, si levantáis la mano y podríamos hablar en gallego o preferís que hablemos en castellano. ¿Lo entenderéis para los que no habláis? Vale, lo intentamos. Si en algún momento no, pues me paso al castellano, ¿vale? Buenas tardes y gracias por vir en una hora complicada, hora do café. Y agradecemos que, sobre todo, convite a Cultura y Ciudadanía. Y la verdad es que para nosotros es un privilegio estar aquí y poder contarvos o noso pequeño proxecto, un proxecto de rural, dunha ruralidade que é a de Rivadavia, un contexto dunha vila medieval, no que, bueno, Artificial é unha asociación cultural, ¿no? É unha asociación cultural que ten varios proxectos ao longo do ano, pero sí que é certo que a parte máis visible probablemente é esa o Festival Artificial, ¿no? O Festival Artificial é un proxecto, para nos empezou sendo un festival e agora mesmo é un proxecto que ao longo destes 18 anos pudo ser depurado e maleado e modificado e evolucionado grazas sobre todo á participación cidadana, ¿no? A participación de... Empezamos como un grupo de persoas mozas, entre elas eu. Agora mesmo só quedou dos socios fundadores deste colectivo e, de feito, unha parte das que máis orgulloso estou de que pois houve un relevo generacional durante todos estes 18 anos. É certo tamén que é un proceso sufridísimo e agora mesmo complicado manter ese relevo generacional, pero bueno, é parte dese proceso tamén de participación e de evolución do propio evento. Vades a ver detrás miña, vades a ver dous vídeos, vale, un é época COVID e outro en época no COVID. A diferencia, quería que estuvera aí un pouco plasmado o vídeo, non facer unha presentación en PowerPoint, porque bueno, é un proxecto que hai que vivilo, ¿no? E ten unha esencia e ten unha singularidade que se basea pois no entorno onde se fai, non? De feito, isto é en época non COVID e isto é o proxecto coa súa esencia e a única é tan singular para nós que chegou un momento do proxecto que decidimos que ou é aí ou non é. Quero decir, ese é o lugar, non? Por a beleza do entorno, pola creación, pola distribución que fixemos dos espacios para que a xente socialice e polo que se consigue que é bastante máxico e romántico en certo punto e que fai que as persoas vivan unha experiencia pois diferenciadora, non? E outro, pois é un lugar que veredes despois, que en época COVID, que é un lugar perfecto para facer un proxecto deste tipo, un festival ao uso, digamos, con unhas posibilidades logísticas que facilita moitísimo, ¿no? A nivel de técnica e de montar estruturas, infraestructuras e demais, pero que para nós pues, perdía toda a esencia de ese entorno que creamos durante moitos anos para que o evento pudera ser un proxecto onde a xente pudera vir a socializar e a vivir unha experiencia multidisciplinar e que explicaría agora pouco a pouco. Nos chamamos a Artificial unha romería alternativa, diurna e multidisciplinar, vale? En moitos momentos do noso proxecto incluso describimos como tropical porque, bueno, é certo que este ano foi o primeiro ano en 18 anos que cancelamos, pero foi por casi unha tormenta tropical e outros anos, pois, cando non había este tipo de inclemencias meteorolóxicas, a verdade é que as temperaturas eran de 37 grados, 36 e, bueno, era, pois, a verdade é que facíamos, que creamos un entorno cunha decoración e unha trazo que, como vedes, hai un pouco, pois, parece pues casi, bueno, un país latinoamérica, o sea, parece Latinoamérica, bueno, que al final parece un país africano o no sé, cualquier otra cuestión, otro contexto, otra, hay una atmósfera muy mágica, muy,
muy tropical, digamos, ¿no? Y eso lo creamos a propósito también, ¿no? En ciertos puntos do evento. Una das singularidades, como decía antes, é o lugar donde se fai o evento, ¿no? Porque traballamos en un entorno donde hai un mirador, que é o mirador o río Avia, que abraza o río Miño en moi poucos kilómetros. Para nós isto ten un simbolismo moi importante, porque con Portugal temos unha conexión moi grande, porque somos admiradores de ese lugar e de como traballan esa a cultura e as diferentes disciplinas artísticas que nós tamén queremos traballar, e todos os anos colaboramos con eles. De feito, fomos convidados a algúns proxectos ali en Portugal, como Rodelius ou como o Festival Emergente en Lisboa, tamén nos convidan a nos a ir ali, e bueno, nos sentimos como que non ten ninguna lógica esa división fronteriza física, ¿no? E non só queremos facer abrazar a través dese río, pues, que é simplemente un imaginario e que realmente somos un mesmo territorio, ¿no? Isto é unha das características, ¿no? Ese espazo que hai, ese mirador. Tamén temos unha igrexa desacralizada convertida en un espacio sociocultural onde programamos exposicións artísticas, onde facemos concertos. Creo que tamén é algo singular. Todo está no mesmo entorno. Temos un mercado que é o mercado das sementes, e nos o recuperamos porque de alguna maneira, de forma creativa, o que fixemos foi, eso era un espazo que chamamos Espazo das Sementes, era un lugar de intercambio de semillas en época de cultivo, e o que facemos non é un espazo de intercambio, e visibilizamos por diferentes artistas e artesanos de proximidade, sobre todo de Galicia, ¿no? E ao final o que facemos é convertir ese espacio que era un intercambio de sementes nun intercambio artístico, ¿no? Despois, bueno, temos un museo enolóxico ao lado, e hai a figura de mediación, non? Consideramos que é importantísimo para nós mediar non só con diferentes colectivos locais da comunidade autónoma de outros países como Portugal, que para nós é o noso lugar tamén, sino que tamén, pues, con institucións, asentes culturais e entidades como o Museo Enolóxico de Rivadavia, que tamén ten un encanto e unhas características moi especiais, non? Rivadavia é unha vila medieval, como vedes, pues, maravillosa, con un patrimonio histórico, arquitectónico, artístico, pues, incomparable. Para nos consideramos, eu son de Rivadavia, evidentemente, e vou a decir que é unha dos povos máis bonitos de España, non de Galicia, incluso para min, e o é, sinto así, e isto é parte tamén do noso proxecto, ¿no? O noso proxecto é, por outro lado, un proxecto de activismo, de xente que simplemente queremos mediar e queremos activar procesos no noso territorio con outras persoas do noso territorio. E para nos é unha fortuna, ¿no? Falaba un día con un compañero de aquí, pues, poder activar procesos con xente do teu povo que compartides inquedanzas, ¿no? Sobre todo nos un espectro máis igual, digamos, contemporáneo, pero sin perder de vista nunca o tradicional e o identitario da nosa cultura, ¿no? Entonces, na nosa programación musical, pues, poden existir concertos de música tradicional, sempre con puntiño contemporáneo, certo é que é así, pero con bandas de rock ou de punk, ¿no? Quero decir, é unha programación totalmente ecléctica, e sí que é certo que saímos dos circuitos habituais, tratamos de empaparnos de circuitos que non son os máis comerciais ou mainstream. Nós non queremos vender tickets, queremos crear un proxecto para un territorio en concreto e para que accesible a todos os públicos, non? Ao barrio, a todas as persoas que conviden. Hasta tal punto que a evolución nos levou a que nun momento dado do noso proxecto, cando chegamos a ese barrio, non? A esa zona onde facemos ese proxecto, tuvimos que mediar coa veciñanza, non? Incluso enviamos unha circular a todos os veciños para establecer uns diálogos con eles e con elas, para chegar a un consenso a hora de respetar os descansos. É un barrio embellecido, a xente que vive nese entorno é xente moi maior, e o que creamos foron, pois, os convocamos ao concello con representantes políticos a unha especie de, bueno, de salón de actos, e aí nese lugar, pois, empezamos a ter un diálogo respetuoso. E ao final chegamos a eso, pues, a establecer uns horarios de concertos nunha zona, a pasar un horario, pues, nos íbamos a outra zona que é Igrexa de Oliveira, que é noutro espazo totalmente diferente. E bueno, creamos, pues, na Igrexa programamos cando son horarios de descanso para a veciñanza de siesta, por exemplo, ¿no? Facemos todo. A verdade é que hai unha evolución moi grande e todo está moi pensado no noso proxecto, a nosa zona gastro, a zona de gastro de kilómetro cero, os postos de comida son de restaurantes
restauración de la zona, ¿no? De noso povo, do povo limítrofe ou de incluso da provincia, ¿no? Para nós todo temos unha memoria de sustentabilidade que podes ver na nosa web, que é artificial.org. E aí aparecen todas as outras actividades que facemos tamén ao longo do ano. Temos un fanzine como este que tratamos tamén de visibilizar outros proxectos que nos admiramos, e non só facemos o noso proxecto, sino que tamén tratamos de visibilizar outros proxectos maravillosos, como pode ser aquí, que me sinto moi afortunado de compartir con Galiza Emocional, que en un momento dado con Unitaria fixemos tamén cousas en consunto. Tratamos de colaborar con outros proxectos de alguna forma, esta é unha. Convidamos outros proxectos a vir a asunto a nos, eles nos convidan ou elas nos convidan a nos tamén a vir a asunto a elas. E, bueno, a idea é eso, ¿no? Mediar, visibilizar, participar de alguna forma de outros proxectos, pero tamén de alguna forma empaparnos de outros proxectos para que formen parte da nosa evolución e da nosa esencia. Artificial se crea a partir das persoas que están no proxecto e foi evolucionando con esas persoas ao longo do tempo, ¿no? E fomos incluindo elementos grazas a esa participación de todas as persoas que estamos dentro do colectivo, pero tamén das propias persoas que asisten ao noso proxecto, e sobre todo con respeto increíble, respeto que se merece a veciñanza e as persoas que habitan ese espazo, ¿no? Onde nos creamos ese proxecto. E un pouquinho, creo que máis ou menos isto xa me paso de tempo, ou non, estou ben? Estuvo ben. Sí, estuvo ben? Sí, vale. Vamos en tempo. Vale, perfecto. Pois nada, cedo a mía palabra ao compañero e despois comentamos máis cousiñas. Muy bueno, muchas gracias, Manuel. Vale, ahí vas a presentar, claro. Sí, ya, bueno, vamos a continuar con San Pedro Lab, que va a presentar Marcos PTT. Se ha dedicado desde siempre a la creación escénica. Su escuela de arte dramática fue la Sala NASA de la compañía Chevre, de quienes vamos a poder tener el gusto de, sí, ¿no? de presenciar una de sus obras el jueves, y las fiestas de do circo del colectivo Pista 4. En el año 2004 se muda a Barcelona y funda junto a Erra Moreno la compañía de teatro de objetos RT de Dorian Gray. Y actualmente se dedica sobre todo a la dirección de escena, sobre todo en el ámbito del circo, y también la labor dentro del colectivo Galicia Emocional, que es el que nos va a contar. Pues cuando quieras, Marcos. Muchas gracias. Pues bueno, eu son Marcos, hola, Petete para as amigas e os amigos, o sea que me podedes chamar Petete. San Pedro Lab. San Pedro Lab é un nome super cool que, que pecha un collage de proxectos, de pequenos proxectos que o colectivo Galiza Emocional desarrolla en San Pedro, no barrio de San Pedro, porque como é a nosa casa e temos moi poucos cartos, empregamos o noso barrio como coelliño de Indias para facer a experimentación neste tipo de cousas que facemos. Somos un grupo de artistas e traballadores culturais e de educadoras sociais, que os artistas estamos un pouco cansos da lógica das industrias culturais, as educadoras sociais estaban un pouco cansas de sentir que a educación social moitas veces parchea en vez de chegar á profundidade. Entón decidimos facer Galiza Emocional como cidadás. Nos non somos artistas que fan cousas ou educadoras que fan cousas, senón que somos cidadáns que, coas nosas ferramentas, intentamos pois facer a menear o barrio no que vivimos, que está en moito perigo, en grave perigo de non de extinción, pero podería ser case que sí, porque estamos nunha cidade altamente turistificada. San Pedro é a porta de entrada da cidade, e estáse convertindo directamente nunha autopista de hordas de xente que pasa só mirando para adiante, non mira para os lados. Estamos empezando a sufrir bastante eso a nivel vivenda e cousas dese tipo. Pero antes de seguirme enrollando, vouvos explicar, ou vouvos, bueno, ides escoitar como comezou todo, se lle podes dar o play. Nos quedamos así un pouco descerebrados. Pois pola noite que a veces quedábamos aí e facíamos lume e asábamos chourizos e cousas así.
Y eso, claro, ese recuerdo de estar ahí, pues, dentro de la maleza... Yo ni hay ninguna biblioteca. Estás haciendo ni una biblioteca. Que ao barrio... Gadis, por un lado estes as cancelas, estes... Bueno, as aforas para que non entre. Así se quedan as aforas. Pero está claro que... Se non ten Santiago ao centro, porque se tiñas cancelas fora... E, bueno, como a rúa están... Estas son algunhas fotiños de proxectos que fixemos. O que escoitabades era son parte das entrevistas, dos extractos de audio do mapa emocional de San Pedro, que foi o nacemento de Galiza Emocional. Que nos, digamos, que sufrimos ou vivimos un certo paradoxo digital, porque moitas das cousas que facemos teñen unha plasmación digital, pero realmente nos facémolas para menear o barrio. Entón, o propio traballo de campo que fixemos para facer o mapa emocional, notamos que resultaba moi terapéutico para o barrio e que mostraba outro relato, non? Máis que queixarnos do que pasa, o que queremos é modificar o relato e construir outros relatos de Santiago, concretamente do noso barrio. Tamén facemos cousas a nivel Galicia, pero... Neste caso concreto, San Pedro Laf, como une o mapa emocional, os paseos sonoros que imos presentar estos días, mañá e pasado, para as máis madrugadoras, algunhas madrugadoras van escoitalo e pasear polo barrio dese xeito. Facemos agora mesmo recopilación de memoria fotográfica de fotos antigas do barrio, tamén unhas xornadiñas o Que tal Mileto, que foi onde viñeron as compañeras de Artificial a falar, e tamén as orquestas exploratorias que podedes ver tamén na festa de clausura, que basicamente consisten en unir músicos amadores e profesionais e facer un concerto de improvisación. A partir de que, bueno, que están dirixidos por Nacho, que é un dos nosos compañeiros. Entón, disculpen, se me ha ido un poquito, estou bastante nervioso estos días con tema de organizando todo o rollo do final, agora se me tiven un lapsus. Bueno, basicamente, eso, nos facemos todas estas cousas como cidadáns para modificar o barrio no que vivimos, empregando as ferramentas da arte e da intervención social. Non me enrollo moito máis, porque temos que falar de máis cousas. Vale? Moitas gracias. Genial, moitas gracias. Pues vamos a continuar con el proyecto Bandarres, que presentará Teresa Mata. Teresa es mediadora cultural con formación en audiovisuales, educación artística y máster en profesorado de intervención sociocultural. Es cofundadora de la compañía Masa Salvaje, donde realiza proyectos que interrelacionan el arte, la educación y la acción social para centros educativos y culturales, colaborado, ¿no?, con entidades como el Ayuntamiento de Valencia, el IBAM, el CCCC o las Naves, y entidades también de base como la Figuera de Benimaclet. Pues cuando quieras. Vale. Pues nada, sí, encantada de estar aquí. La verdad que antes lo comentaba una compañera, que es un privilegio que podamos entidades tan pequeñitas como, por ejemplo, en este caso, Masa Salvaje, que somos una cooperativa que llevamos 4 años y estamos en Valencia, y realmente nuestro rango de acción es bastante local, aunque ahora, por lo que os podéis imaginar, también intentamos ampliar un poquito el rango, pero que es un privilegio estar aquí. Y bueno, nosotras queríamos presentar este proyecto porque, hablando de participación ciudadana, nosotras trabajamos mucho la participación ciudadana de la infancia, ¿no? Porque es que a veces se nos olvida que los niños y las niñas también son ciudadanas y además son ciudadanas del hoy, porque parece que siempre estamos como en una cosa de la inversión para el futuro, ¿no? Pero es que ya tienen cosas que exigir, cosas que reivindicar, deseos en el presente, ¿no? Entonces queremos como realmente hacer efectivos estos derechos culturales de los niños y las niñas, y además que sea una cosa como en
pero con ellas también, ¿no? Entonces trabajamos un poco desde ahí, desde el agenciamiento de la infancia a través de las herramientas artísticas, que pensamos que son muy interesantes para esto. Entonces, bueno, nada, este proyecto que se llama Bandarres, pues el nombre ya, bueno, es una palabra en catalán, pero no sé si bandarra es algo que sí. Es, ¿no? Pues ya nos sitúa como en otro cuerpo, ¿no? En otra idea, ¿no? Que es un poco el buscar siempre un poco los límites, ¿no? El hasta dónde nos dejan e intentar ir un poquito más, ¿no? Siempre nosotras pues estamos entre este papel que es el de mediadoras, que estamos entre el arte y la educación, pero también entre la institución y los públicos. Entonces, pues nosotras también ahí intentando como también romper nuestra propia censura, ¿no? La autocensura de parece que hay cosas que no podemos hacer, pero realmente muchas son estructurales, pero otras son porque realmente nos las hemos creído, pero se pueden forzar. Entonces, estamos ahí. Y bueno, nada, pues este proyecto está dentro de un marco de trabajo del IBAM, que es el IBAM en el barrio, que llevaba ya 3 ediciones antes de que empezáramos nosotras a activarlo y que venimos nosotras ya, este curso que empieza será el 2º año. Entonces, tenemos la experiencia de 1 año. Entonces, cuando tú hablabas de cómo impactan estos proyectos de participación ciudadana, ¿no? Pues nosotras tenemos otras experiencias, pero pensando en este, realmente tenemos que ver. Porque, en concreto, el marco es una actividad extraescolar alternativa, ¿no? Desde el museo, porque sí que es verdad que ocupa un espacio que es el de la necesidad de las familias también, como que después del horario laboral de los niños en clase todavía se alargue un poco más por necesidades de las adultas, ¿no? Entonces, sabiendo que ese marco es un marco también de servicio, sin embargo, es un posibilitador de, bueno, ya que tenemos este espacio, vamos a hacerlo significativo y como tenemos un tiempo estirado, que es un curso escolar, era un día a la semana durante todo un curso, pues ahí ya podemos trabajar en más profundidad. Entonces, pensamos que sí que, o sea, lo que nuestro objetivo es activar la alerta, este pensamiento crítico en la propia infancia de decir, bueno, es que esto en realidad a lo mejor no es justo, ¿no? Y utilizar herramientas del arte como para poder visibilizarlas, ¿no? Como una metodología realmente. Entonces, bueno, voy a avanzar, porque en realidad hay vídeos que hablan ellos y creo que es guay darles este espacio. Pues nosotras empezábamos con una narrativa que era que éramos un equipo de investigadores e investigadoras y íbamos a investigar a las adultas en el museo y a las adultas en la ciudad. Realmente era una excusa como para hacer este giro en el que no siempre son las adultas mirando a los niños, sino que de repente los niños también cuestionan lo que hacemos las adultas y para reivindicar un poco una ciudad y un museo, más genérico, la cultura, realmente desde los deseos de la infancia, ¿no? Entonces, siempre trabajamos con una narrativa que articule como el proyecto y porque pensamos que ayuda a entrar como más desde el cuerpo también, ¿no? Como desde las ganas, ¿no? Pues vamos a investigar a las adultas. No es que vamos a pensar el papel de los museos en la actualidad, ¿no? Pues que es como, ya, me aburro. Bueno, y entonces aquí pues los veis, que teníamos como un equipo de investigación, unas lupas, que nos íbamos moviendo por todo el museo. También muy interesante lo que pasa en los museos con la educación, es que normalmente somos las personas que se adaptan a cualquier espacio, porque chicas, que somos tan flexibles que no nos hace falta de, ¿no? Y esto también es una excusa porque parece al final que somos lo menos importantes muchas veces, ¿no? Que siempre van pues, las exposiciones, las actividades culturales por encima y la infancia pues ya tal. Entonces, nosotras nos parecía ideal porque realmente espacios como la cafetería, las propias exposiciones, el hall, pues era un espacio de investigación y de acción y de visibilización de otros cuerpos, como es el de la infancia en el museo, que era muy potente. Bueno, ahí podéis ver resultados de la investigación. Por ejemplo, de los adultas, dicen que están aburridas, están mirando cosas, están haciendo fotos. Y a ver, que quiero poner un vídeo. Vamos a poner el primer vídeo de algún resultado de la investigación que hicieron a las adultas. Está grabado por ellas. Nota 1. Estoy viendo con un adulto que se mueve lento para ver mejor la exposición.
Están viendo las exposiciones con curiosidad, con tranquilidad. Son muy quietos, no se mueven nada. Hablan entre ellos. Es curioso. Son diferentes a los niños. Ya no juegan al pilla-pilla ni al escondite. Ahora solo ven museo y el móvil. Se abrazan. Está mirando un poco los cuadros, pero creo que se aburre un poco muchísimo. Ahora los adultos están haciendo fotos con el móvil. Ahora sí. No, nos están mirando. Vemos a las personas y están muy aburridas. Hay jefes de seguridad. Bueno, lo podemos parar. Es un poco raro. Parece que no. Si queréis ver más, luego en la exposición tenemos una tablet, que es un poco rollo, pero ahí están todas. Y si no, la web de Masa Salvatge con Bandarres encontráis. La verdad que hay perlas. Pero bueno, voy a contarlo ya, porque yo creo que las cosas importantes, es mejor que se digan antes, es que sí que es interesante cómo desde las instituciones culturales sí que se lleva tiempo como pensando en la infancia, pero aún estamos como en esta idea de bueno, escuchar, pero realmente no hay nunca una devolución. Y ya creo que llevamos bastante tiempo escuchando a la infancia en realidad, entonces sería cuestión de tener en cuenta como sus reivindicaciones y empezar a transformar, ¿vale? Algunas reivindicaciones, por ejemplo, que tenían las peques era que había mucho texto en las exposiciones que no se entendía, por ejemplo. Pues si es que ¿cuántas adultas realmente nos paramos a leer esos textos? Es que ni siquiera son cosas que nos beneficiarían a toda la ciudadanía, ¿no? A veces mirarlo desde los ojos de los niños y las niñas también es algo que nos beneficia a todas. Pero bueno, vale. Entonces, el tema de estar también en el museo era como una posibilidad también como de entrar en contacto con el arte, concibiendo el arte pues más desde el artivismo, ¿no? Como un posibilitador de visibilización de opiniones y de reivindicación. Entonces, nosotras hemos trabajado con otras artistas que en realidad lo interesante era que con ellas aprendíamos algún tipo de metodología, pero para nuestro objetivo, que era reivindicar, en este caso, las opiniones del grupo. No era en hacer algo que se pareciera a su práctica, sino realmente hacerlo desde ahí. Esto tensionaba a veces porque había veces que, pues es que había colectivos que trabajaban con madera, pero es que no podíamos trabajar con madera porque realmente era muy caro. Entonces realmente era no, pero es que lo importante es para qué hacemos esto, ¿no? Y cómo son estos procesos de creativos que son los que realmente son interesantes de trasladar a las peques. Entonces, bueno, aquí había una super pancarta reivindicativa que decía no somos mocosos, vamos rápido en el museo, queremos tocar las cosas. Bueno, os lo podéis imaginar. Y ahí a través también de la performance y la danza, que realmente con el trabajo con peques, pues desde el cuerpo es como bastante interesante. Bueno, otro vídeo, pero me lo voy a saltar. Y esta idea de la reivindicación también en el espacio público, por ejemplo, aquí abajo hay una acción que era una acción de buzoneo. Realmente fuimos por la calle como reivindicando consignas sobre la ciudad y el museo y luego diseñaron unas postales que realmente pusimos en los buzones. O sea, la idea es que como no hacer adaptaciones, sino realmente lo que hacemos es llevarlo hasta el final. Y si hacemos una postal, pues esa postal que dice unas cosas y luego llega alguien que en principio les llegará también. Entonces, bueno, un poco así. Y pues yo creo que acabaré con este vídeo para escucharlas un poco más a ellas. Veremos un trocito de esta acción de postaleo en la calle. A ver. Ignórennos. Más árboles. Vamos a meternos a ver si vemos un Espera. Grabando. Ah, ya he grabado.
Estoy grabando. Estoy grabando. Ha dicho, vale, perro. Ha dicho que sí. Estoy grabando. Ha dicho que sí, ahora nos tiene que abrir. ¡Hola! ¡Aleluya! ¡Hola! ¡Despacito! Sí, tengo bien el ángulo perfecto. Mirar aquí un poco a cámara. Mira un poquito a cámara, Kiara. Lo mejor de todo es mi postal. Gracias, Kiara. Las palomas molan, las palomas molan. Bueno, lo paramos ahí. Sí. Pues eso, y por acabar con la última, una pregunta que nos lanzabas también, ¿cómo afectan o si pueden afectar estas experiencias de participación? Pues es sí, en la medida en que realmente nos creamos que es algo importante. O sea, y que no sea simplemente porque parece que sí, que ahora es necesario, o bueno, venga, tenemos como esta responsabilidad con este colectivo que no ha sido normalmente incluido o no incluido desde la propia agencia en estas propuestas culturales. Pero realmente es como creámonoslo y pasemos del escuchar al realmente una comunicación de ida y vuelta transformadora. Sería un poco. Y ya. Gracias. Pues muchas gracias, Teresa. Y vamos a acabar con la presentación del colectivo Radio Patio. Lo va a hacer Silvia Álvarez Barrio, que es graduada en Estudios Culturales, gestora cultural y es integrante de la Asociación Colectivo Radio Patio. Ha desarrollado su camino laboral en la Academia de Cine y en Campamentos de Arte para la Infancia, siendo la educación, la mediación y la descentralización de la cultura sus principales áreas de interés. Cuando quiera, Silvia. Bueno, hola. Primero de todo, decir que para nosotras es todo un honor estar aquí siendo un colectivo tan pequeñito y que tiene tan poco recorrido. Entonces, estamos como muy emocionadas. Y bueno, Radio Patio, Radio Patio es un colectivo de gestión cultural que está formado por 7 personas de diferentes contextos, con diferente formación. Pero todas muy centradas en entender la programación cultural desde el contexto, desde el diálogo, desde buscar una conexión con las comunidades a la hora de generar programaciones. Partimos como objetivo principal con la idea de disminuir la dificultad de acceso a la cultura que se da en muchos barrios de la periferia de Madrid, que por lo general está muy centralizada. Y de buscar esa conexión, ¿no?, con las comunidades para generar programaciones que tengan una vinculación emocional y que conecten con las personas, ¿no? Tenemos como una metodología muy específica que es lo que aúna el concepto de Radio Patio, que para nosotras es sobre todo la investigación. Nos dedicamos a investigar mucho y yo sé que en cultura es como a veces un poco raro, pero tenemos un montón de Excel y un montón de números. Estamos todo el rato buscando estadísticas, renta, los diferentes factores que al final afectan a los diferentes espacios y luego también mucho tema de diálogo con asociaciones, con vecinas y vecinos, para entender el contexto, los intereses que tienen, qué les preocupa, si realmente están acudiendo a actividades culturales o si no, si lo sienten ajeno, y entender cómo todo ese contexto para empezar a programar desde ahí. Y después de generar la programación, nos parecía también muy importante el hablar con ellos de esta programación es algo que os interesa, no os interesa, como el generar como un diálogo constante con ese público que al final muchas veces se siente ajeno del sector cultural, que muchas veces es como muy impuesto. Por último, también la medición de resultados para nosotras es algo súper importante, el ver pues, si ha interesado, si no ha interesado, si lo veían de una manera diferente, si hay cosas que se pueden cambiar. Entonces, nuestra programación no es una programación fija como tal, o sea, tenemos una programación, pero
Estamos muy abiertas a que puedan haber cambios y que de repente algo no se dé porque, o sea, porque el contexto no esté dándose. Y bueno, ahora mismo estamos trabajando en el barrio de Vicálvaro, que es un barrio periférico de Madrid. Llegamos a Vicálvaro después de una investigación muy larga de los 21 distritos que componen Madrid y basándonos en ciertos factores que nos parecían interesantes, acabamos con 3-4 distritos que creíamos que podían ser interesantes para intervenir y generar una programación. Y de entre esos últimos decidimos empezar a trabajar en Vicálvaro porque yo soy de Vicálvaro y también había que tirarle un poco de esa parte emocional y de vinculación. Y eso también nos ayudó mucho porque ya no era empezar de cero y ya había como ese sentimiento de comunidad y de saber por dónde empezar. Y bueno, el principal problema que estamos teniendo es realmente a nivel de financiación, porque generar una programación pues al final sin fondos es un poco complicado. Estamos empezando a programar por medio de un crowdfunding, con el que hemos empezado a hacer cositas, pero es uno de los principales problemas que estamos encontrando ahora mismo. De momento solo hemos hecho una actividad, que fue una ruta de microteatro en bares, porque después de hacer como toda una investigación de los intereses de las vecinas y vecinos de Vicálvaro, parecía que había como mucho interés por las artes escénicas, pero mucha gente igualmente tampoco iba al teatro. O sea, había como ese interés, pero no esa como acción de ir porque decían que tenían que ir al centro, que al final como que no había nada cercano. Y decidimos hacerlo en bares porque nos parecía como una forma accesible, ¿no? De mezclar el teatro con un espacio que fuese amigable para toda esa gente que igual no está acostumbrada a pagar una entrada para ir a un teatro, pero sí que va a un bar. Entonces era como un punto medio que nos permitía como generar esa comunidad desde un punto que fuese cómodo para todo el mundo. Y además lo hicimos un día que no fuese en fin de semana, precisamente para que fuese un momento en el que los bares no tuviesen mucha afluencia y que también fuese un beneficio para esos comercios locales, porque al final con las consumiciones pues también que apoyar esos comercios locales del barrio que muchos días de entre semana, por desgracia, no tienen tampoco mucha gente. Y nada, la verdad que funcionó súper bien. Estuvimos como hablando con la gente, haciendo encuestas de nivel de satisfacción y todo el mundo estaba súper contento. Así que no estaba planeado dentro de la programación, pero vamos a volver a repetir otra ruta de microteatros, un segundo entre mesas, porque nos lo han pedido tanto que al final, como entendemos la programación desde un punto de flexibilidad y de generar esa comunidad, el ver que todo el mundo quería que se repitiese, pues nos ha hecho como plantearnos el volver a hacerlo. Y nada, y a partir de ahí pues intentaremos seguir con la programación, que esperamos poder seguir. Y bueno, pues hasta ahí. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a las cuatro. Precisamente antes en la comida hablaba con Yolanda Riquelme, que es de la Federación Almazuela, que es la federación que está agrupando a las asociaciones de mediadoras y educadoras culturales, y me comentaba como le comentaba un poco la idea de la primera pregunta, de cómo veía ella un poco la evolución del palabro y de las prácticas, digamos, de la mediación en, ¿no?, en la escena o en las instituciones y un poco en el panorama contemporáneo. Y me venía a decir como que al final la mediación como que todavía arrastraba una cierta incomprensión en cuanto a... Ella percibía que todavía mucha gente lo veía como un cajón desastre, ¿no?, en el que todavía no estaba como muy claro. Y bueno, yo creo que las cuatro presentaciones han sido como muy, ¿no?, muy clarividentes y muy claras, ¿no?, de ver pues formas, qué posibilidades, qué potencias hay en estas prácticas de mediación, ¿no?, de generar otras relaciones con los contextos sociales naturales y geográficos, activar memorias colectivas, abrir espacios de participación y gobernanza para otras subjetividades y abrir también procesos de investigación crítica con las comunidades que nos ayuden a construir otras programaciones y otras formas de hacer, ¿no? Pues creo que ahí hay un campo muy grande que podemos llamar mediación o podemos llamar de otra manera, pero muy interesante. Y entonces, para todas las mesas hemos marcado tres preguntas. Claro, las mesas de la mañana, como eran un poco más transversales, pues de alguna manera estaba ya integrado dentro del propio funcionamiento y la propia mecánica de la mesa.
pero hemos marcado, la idea es que ahora todo, durante todo el encuentro lancemos tres preguntas a todas las mesas de debate. Que, bueno, también os voy a decir que están como atravesadas por esta idea de hacer un poco un balance y esta proyección a futuro, que suena como un poco categórico, o sea, como que puede parecer, ¿no?, que puede llevarnos como, bueno, no sé si impresionarnos, pero como que igual nos parece que es algo demasiado eso, categórico, demasiado ¿no? De que igual no tenéis ganas de pontificar en ese sentido, pero bueno, que os invito a que, como lo hablábamos en la preparación, que os lo llevéis a vuestro terreno, a vuestra experiencia, a vuestras vidas y a vuestra subjetividad, y que lo planteéis como pues eso, desde vuestras intuiciones o desde vuestras formas de hacer, y que no, quiero decir, que no sentáis esa presión de analizar la escena cultural y el ecosistema cultural en un minuto, que va a ser. Entonces, son tres preguntas y vamos haciendo como toda la ronda, ¿no? La primera es, ¿qué logro, qué transformación o qué desplazamiento, qué aspecto, qué destacaríais de los cambios que ha habido en la cultura o en el sistema cultural en los últimos 10 años? Manuel, te lanzas. Marronazo. Bueno, evidentemente, sin entrar en lo que sería pues igual más fácil de comentar, ¿no? Pues voy a seguir con galego. Si alguien no quiere que cambie, pues me voy a castelán, sin problema. Que sería inteligencia artificial, delitos culturales, todos estos avances que está habiendo a nivel nacional. Aquí en Galicia as realidades son outras e sí que hai un avance, pero en moitos casos perigoso, despois podemos pasar a compartilo e a debatilo, e é o tema do rural, ¿no? Que hai unha moda focalizada no rural que está moi ben e que é un avance, unha evolución, porque pon o foco nunha problemática en concreto, pero todavía creo que queda moitísimo por avanzar en que non é un rural, ¿no?, que son ruralidades moi diferentes e que estamos pois, centrándonos desde sobre todo as políticas que nos teñen que acompañar e escoitar, como neste caso se está facendo, ¿no?, a persoas que están no terreo e están traballando día a día en espazos concretos e en contextos determinados. Tamén ten que haber actuacións ou políticas destinadas a focalizar e a contextualizar esos proxectos. Quero decir, os proxectos se está valorando moitísimo a parte cuantitativa, digamos, de cada proxecto. Falo dos festivales, por exemplo, ¿no? Venta de tickets, venta de entradas, é moi, moi fácil, ¿no? Pero non estamos centrándonos no proxecto, ¿no?, en territorio, en identidade, en esa problemática dese contexto determinado para o cual hai unha xente que está traballando esas problemáticas concienzudamente para dar unha solución, etcétera, ¿no? Pues a singularidade, outras cuestións, ¿no? Entonces, o que quero decir é que a ruralidade está moi ben, pero hai moitas ruralidades e un proxecto en Rivadavia e no barrio do Conxunto Histórico de Rivadavia non é o mesmo problema e non ten nada que ver, de feito, é o oposto ao problemática que teñen os compañeros de Galiza Emocional, ¿no? No seu lugar é unha cuestión, digamos, de excesos, e no noso lugar é unha cuestión de revalorizar un espazo e un contexto que normalmente non se usa, ¿no?, e que de feito se usa, cando se usa de forma inadecuada, ¿no? Isto, para min, se resume en equilibrio e respeto. E un pouco esta preocupación para min, que estou respondendo a tua pregunta, vale, con botándolle un pouco a volta a tortilla, ¿no?, e un pouco pues poñendo tamén o foco de atención en que sí, hai un marco teórico, sí, hai un traballo moi importante, pero debemos de empezar a aterrizar ese marco teórico en contextos específicos e en proxectos concretos, porque son moi diferentes as realidades. E isto é Galicia, é rural, pero hai moitas ruralidades moi diferentes e que debemos de ter a sensibilidade de poder achegarnos e respetalas desde o traballo que están facendo esas persoas, os activistas e as persoas que habitan eses lugares, ¿no? E, bueno, o deixo aí como unha das cuestións que creo que son, non sei, unha reflexión así de tarde. Marcos? Sí, pois, bueno, eu penso
que xusto pues, este tipo de encontros, cousas deste tipo. Creo que nos últimos anos creo que superamos un pouco a lógica simplemente do producto cultural e estamos empezando a ver a xente, a traballar con colectivos, con comunidades, e eu creo que é un grande avance. Ten tamén un perigo de que empreguemos as comunidades como un recurso e non como unha moda, non? Un recurso ou unha cousa coa que facer algo e non fagamos intervención real, porque tamén a lógica do financiamento e da precariedade tamén moitas veces nos leva a facer as cousas demasiado rápido. E creo que coas comunidades as cousas non poden ser rápidas e non poden ser curtas, ten que haber unha política cultural. Entón, moitas veces as políticas culturais acaba sendo realmente non é unha política cultural extensa, senón que é un doche 15.000 e en 3 meses me lo justificas. E tens que facer unha intervención, un traballo de campo que realmente casi estás... como que se falaba aí pouco no Congreso Sopa que se celebrou aquí en Ourense hai un par de semanas, falabase moito de que acabas facendo, en vez de traballar coa comunidade, estás facendo extractivismo, que como lle sacas así como unha xeringa, recordos, recetas, pensamentos, tal, pero despois non deixas nada, non? Entón, ese é un perigo que temos que ter cuidado. Pero ao mesmo tempo, se superamos a lógica do producto e empezamos a centrarnos no proceso, creo que é un grande avance ir máis alá do elitismo de aquí estou eu, mirademe, esta é a miña obra, facer que a xente sexan realmente creadoras e creadores de cultura e non de productos. Teresa? Sí. Bueno, pues en estos 10 años, que ha sido prácticamente mi vida laboral, claro, antes que había, pues bueno, a mí hace 10 años se me acabó el comodín de estudiar y me di cuenta que lo que a mí me gustaba también tenía un nombre y que podía ser un oficio, ¿no? Que eso sí que pienso que, aunque se han hecho muchas prácticas en relación a la mediación cultural y en otros territorios, y hay que valorar, por supuesto, estas prácticas, que a nivel nacional, ¿no?, como que sí que haya como esta profesionalización de la mediación cultural, creo que sí que ha sido un avance que se ha dado más bien, yo creo, que por la presión desde abajo, desde las mediadoras, desde los colectivos, como tú decías, de agrupación de mediadoras, y un poco desde el hacer porque tenemos la necesidad y también porque tenemos el privilegio, porque a veces pienso que las personas que nos dedicamos a esto o estamos multitrabajando o realmente tenemos el privilegio como de trabajar aquí, porque sí que pienso que se ha profesionalizado la mediación cultural, pero no se ha hecho sostenible tampoco como trabajo. Entonces, por aquí un poco, y luego en relación a nuestro trabajo en concreto con la infancia, en estos 10 años sí que creo que ha habido como esta voluntad de incluir a la infancia en las programaciones culturales, pero muchas veces es una cosa que decimos como sobre el papel y nos hemos inventado un nombre, que sería el kid washing. ¿Sabéis lo que es el pink washing o el green washing? Que es como la ilusión de que sí que tenemos una conciencia ecológica, sería en el caso del green washing. Entonces parece que hay una ilusión con la infancia de que sí que tenemos esta conciencia de incluirla en la cultura, pero que a veces se queda en esta ilusión, ¿no? Me da la sensación. Y eso. Bien. Bueno, yo... Bueno, no sé si me voy a salir un poco mucho de la pregunta con mi respuesta, pero yo hace 10 años tenía 13 años. Yo era una niña. Entonces, como partiendo desde ahí, hace 10 años tenía 13, hace 7 tenía 16. Yo con 16 años decido que quiero estudiar bachillerato de artes. Y voy a la orientadora de mi instituto y lo primero que me dice es, uy, ¿cómo vas a hacer bachillerato de artes con las buenas notas que tienes? Claro, literalmente lo que me estaba diciendo es hacer un bachillerato de artes es que estás desperdiciando todos tus conocimientos. Al final decidí hacerlo y pasé totalmente de su opinión, pero eso es una realidad que estaba pasando hace 7 años. Yo no sé si seguirá pasando, seguramente sí, pero también como recogiendo
toda tu intervención sobre la infancia, creo que es muy problemático en muchos aspectos cómo se percibe el sector cultural desde las instituciones como es el colegio, el instituto, y cómo eso en muchos aspectos marca cómo luego se ve el sector cultural cuando somos adultas. Entonces yo creo que desde ahí hay como una reflexión de desde dónde estamos enfocando el acercamiento a la cultura y a todo el mundo artístico desde la infancia y si realmente eso está cambiando, si estamos todavía perpetuando esos mismos como prejuicios, ¿no? Y bueno, luego al margen de eso, sí que creo que la profesionalización de la mediación sí que he percibido como un cambio bastante grande en los últimos años y la verdad que me alegra un montón. Y creo que hace 10 años era impensable, ¿no? Como que tuviese un papel tan central que ahora poco a poco parece que va encontrando su lugar. Pues muchas gracias. Yo creo que por como vamos muy apurados de tiempo, yo creo que la segunda pregunta que era qué deseo, ¿no?, para el ecosistema cultural de este presente que está por venir, creo que está respondida porque al final, ¿no?, la propia reflexión que habéis hecho de hacia atrás también estaba hecha en clave de deseos, de cambios, ¿no? Entonces os voy a lanzar la última, que creo que es también la más bonita, la más divertida, que partía de una idea de haber hecho algún tipo de oráculo en este décimo encuentro como hacia futuro y que tiene que ver con que planteéis desde un punto de vista como muy, pues eso, más imaginativo, más especulativo, como lo queráis enfocar, cómo os imagináis el sector cultural o cómo os imagináis, si queréis vosotros también, vuestros trabajos, dentro de 10 años. Manuel. Marrón, otra vez. Vale. Bueno, ¿cómo me imagino? Probablemente me gustaría imaginar un ecosistema cultural saludable y creo que puede ser así, pero pasa también un poco porque entre el propio sector y entre las propias activistas, filántropos, personas mediadoras, gestores culturales e industria, sobre todo industria da cultura, pois nos alegremos dos éxitos das persoas que nos rodean. Non só nos alegremos dos éxitos das persoas que nos rodean, sino tamén que aprendamos desas persoas que as miremos con admiración e incluso que aprendamos dos erros dos nosos proxectos e dos proxectos dos compañeros e compañeras, porque ao final é todo un sector. E creo que todo sentido tería ir da má. Falo e ao mesmo tempo entendedes que hai tamén unha crítica a nos mesmos, ¿no?, que moitas veces pues, estamos, pues, por que lle dan a este e non lle dan a aquel outro, ¿no? En principio creo que é importante que empezamos a alegrarnos dos éxitos das persoas que nos rodean, porque isto tamén é un proceso de e unha búsqueda de respeto e novamente de equilibrio e creo que xa é bastante complicada a vida do activismo e a dificultade que ten tratar de buscar solucións e tratar de un pouco de satisfacer inquedanzas persoais de forma gratuita. Por sorte, no noso caso, a maior parte de nós temos un traballo, ¿no?, que nos permite facelo. Eso non quere decir que teñamos que facelo, pero facemos igualmente, ¿no?, e sacrificamos moitísimas cousas por facelo, ¿no?, e isto é unha cuestión que temos que entender e que empatizar cos que supoño que as que estades aquí moitas de vos tedes esa mesma casuística, ¿no? E bueno, me imagino un futuro pois, parece que vamos por aí, ¿no?, por un ecosistema cultural saudable, parece que estamos falando destas problemáticas, parece que estamos escoitándonos, ¿no? Esto un ejemplo, como decía antes, de ese proceso de escoita, parece que también nos estamos acompañando y espero que reflexionemos hacia que ese o camino hacia un futuro mejor. Pues a miña parte optimista pensa que vai ser todavía máis democrático, que digamos vai haber menos elitismo de egos e os artistas, o sea, a xente que xera cultura vai ser a xente, non os nomes. E tamén creo que vai ser, a miña parte optimista, pensa que imos ter lograda a accesibilidade universal a nivel de a diversidade funcional, xente con problemas de audición, con problemas de visión, etc. Que iso é unha asignatura pendente importantísima.
E a miña parte pesimista ten moito medo do rearme do fascismo e do clima bélico. E creo que a ver que facemos con iso, pero hai que facer algo con iso. Aí estou acojonado un poquinho de a ver que pasa, porque non mola nada e imos ter que facer algo. Pues yo no me inclino ni por el optimismo ni por el pesimismo. O sea, sería, si acaso, como todo, un poco todo y un poco nada. Porque no sé si una cosa generacional, como que ya nos hemos incorporado al mercado laboral en esta época como de cambios, transformaciones, y siento que la cultura es como este espacio de resistencia y que dentro de 10 años continuará siendo este espacio de resistencia donde imaginar mundos posibles, ¿no? Y desde el que poder construirlos, ¿no? No sé si se habrán construido, pero que siempre será como en este espacio más de imaginación y acción. Y hay una frase que me gusta que dice como que el arte no es un reflejo, no es el espejo de la sociedad, sino que es como un martillo para darle forma, que es de Bertolt Brecht. Pues es un poco así, ¿no? Como que ojalá que sea como la cultura y el arte como la posibilidad del reducto para transformar este mundo, ¿no? Posible. Pero pues eso, a treballar. Sí, total. Pues yo espero que sea cada vez un espacio más participativo, más horizontal, en el que todas podamos sentirnos incluidas y que sea un espacio cada vez más de diálogo y más accesible, sobre todo. Sí que tengo como esa parte pesimista, ¿no? De pensar qué podría pasar de aquí a 10 años, pero bueno, es verdad que el sector cultural sabe resistir bastante bien y resiste siempre, así que bueno, esperemos que vaya bien. Bueno, lo hemos clavado, o sea, increíble. Es verdad. Justo el cero. Estaba preparado, sí. Y a ver, no vamos a abrir el turno de preguntas, pero con un matiz, que es que mañana en la sobremesa de 4 a 5 y cuarto, si recuerdo bien, va a haber un espacio abierto, participativo, al que os invito a que participéis también a vosotros cuatro y a todas las personas que estén interesadas sobre la cuestión de la gobernanza y la participación en los procesos culturales, que va a conducir Claudia Delso. Y va a facilitar Resenerando, sucederá aquí en el claustro. Y el jueves también, a esa misma hora de sobremesa, va a haber lo que llamamos sobremesa enredada, que son espacios más de asesoría y diálogo con redes ya constituidas. Y una de ellas será Almazuela, que es la red la Federación de Asociaciones de Mediación y Educación Cultural, que creo que son los dos temas que atraviesan esta mesa. Así que os invito a que trasladamos el debate a esos dos espacios mañana y pasado. Y bueno, muchísimas gracias a vosotros cuatro y un placer. Y seguimos. A ti. Gracias.